Hello. Hi, teacher. Hi, Maybelline. How are you? Fine. Nice to see you. Hi, Jennifer. Hi, Caro. Hi, teacher. How are you, Marcela? Jennifer, Marcela, how are you? Fine. Excellent, very nice. Are we ready? ¿Qué está comiendo Maybelline? Ah, papaya. Papaya. Ah, very healthy, very nice. Very good. ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo su día, Maybelline? Movido. Sí, ¿verdad? Bastante movido porque... Igual de la clase de las de la niña que sacara un video donde resumiera el himno nacional de Honduras. Ah, okay. Sí. Eso creo que fue lo que me absorbió más tiempo del día. Claro, pues sí. ¿Y qué grado va? Kinder 4. Ay, mi vida tan bella. No, igual que la mía, la chiquita está en prepa. Kinder 4. Me han dejado ahí una actividad porque es buena para la retención y memoria. Ajá. Pero como no lo había la Miss no lo había dicho en la reunión virtual, sí. No lo quería hacer. Ah, hasta bueno. hasta que le puse el audio que me había mandado ella a mí. Ajá. Así funcionó. Sí, así son, ¿verdad? Sí. Qué bonito, very nice. ¿Solo una niña tiene Maybelline? Yes. Yeah. Sí. Only one. Only. Oh my goodness. Suficiente, enough. Yes. Very good. All right. Margarita, hi Margarita. How are you? Hi. Fine. Excellent. Yeah. How was your day? Excellent. Very nice. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It was good? It's good. Okay, very nice. Very good. Very good. All right, Carito. Hi, Carito. Hi. How nice are you? I'm fine. I'm fine. I'm happy it's Monday. Ah. Yeah. It's been a nice Monday. Oh, very good. Many people are coming in, are joining us. Hi, Maricruz. Good evening, or well, hi. Good afternoon. Hello, Annie. Hi. Rocío del Carmen Escobar de Sanabria, hello. Hi, teacher. Hi, Rocío, hello. Olvidó el Orellana. Sí, verdad, es que no lo ha puesto allí, mire. Lo estaba leyendo. Very good. All right. Hi, Marce, Ana Marcelita. Hi, teacher. How are you? Fine, and you? I'm okay. Thank you for asking. I'm great, actually. All right. Hi, Carlitos. Carlos. Hi, teacher. Hi. Carlos me trabajó en la plataforma. Terminó, Carlos. No, ahorita estoy en eso. ¡Ay, Carlitos! Qué sí, que estaba bastante ocupado. Mire que fue el único que me falló. Sí, ya la estoy terminando. Excelente. Gracias, sí. Carlos. Very good. Thank you. All right, very good. All right, so I also have el Missy. I have Majo, very good. María de Los Ángeles. And of course, Jennifer Marcela. Very good. Okay. So guys, we're going to make two things. Well, I'm stuck today. We are actually going to do many things today. We are going to review last class's topic. We're going to talk about how much, how many, countable and uncountable, por si nos queda duda todavía. Is the moment to ask, okay? We're gonna review simple present. All right, we're gonna review simple present because this week tenemos tema nuevo. Entonces, hoy es el último día, digamos, que vamos a ver el presente simple como tal, ¿verdad? Entonces, ya de aquí para allá vamos a ir agregándole otras cosillas. Entonces, es como que tenemos que saberlo manejar súper bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? All right, very good. Vamos a ver igual, recordar lo de las daily routines que son importantes porque usted puede expresar lo que usted hace diariamente, ya sea a nivel personal
o en el trabajo, ¿verdad? Que usted revisa correos, asiste a reuniones, organiza reuniones, revisa su agenda, planifica la semana, all those things, all right? And we're going to do some reading, okay? Vamos a, no podemos dejar la lectura de un lado, tenemos que practicar lectura y la lectura comprensiva, ¿verdad? Donde usted puede contestar las preguntas relacionadas a la lectura. So, hoy vamos a estar como bien ocupados. Very good. All right. So, Mercy, hello. Good afternoon. De Joara, hello. And let's see who else it's, just got in. Nobody else. Very good. Okay, guys, I'm going to take attendance right now. All right. Number one, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Thank you. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Majo, ¿qué me le pasó el viernes? Ah, what happened? Estaba de turno en el programa y se me hizo un poquito difícil conectarme porque hay muchas cosas que hacer ahí. Right, okay. Bueno, no se preocupe, pero tratemos de esta semana estar all week, all right? Thank you so much. A ver, el Iván Canales, Córdoba, ¿no? No yet, very good. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. María de Los Ángeles, ¿qué le pasa? La oí toda apagadita. Are you okay? ¿Todo bien? Migraine. Oh, no. Oh, no. I'm sorry, María de Los. All right, very good. Juan Carlos Hernández Carranza. No yet. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlos. Present. Thank you. Cecilia Lizeth López de Rojas. No yet. Cristian Alexander Meléndez Díaz. No. Ana, perdón, Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Present. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Permítame, denme un segundo. Ay, se me perdió. Denme un segundito aquí. All right, okay. All right, very good. Ana Teresa Guzmán. Teresa Guzmán. Present. Present. Very good. Celina del Carmen. Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Palacios. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. All right. Y Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. All right. Okay, so let's wait for... Ah, Cecilia Lizeth López de Rojas. Hello. Hi, hi. How are you? Algo malita. Dios mío, Lizeth, ¿qué me le pasó? ¿Está enfermita? Mm-hmm. Oh, no. Le prometo que no la voy a hacer hablar mucho, María. Okay, gracias. Thank you, very well. All right, very good. So, Eli, Juan Carlos, Zulma, Selena, and Christian is not in class yet. All right, guys, as I said, we're going to start class right now with a review of count and non-count nouns, okay? Let's see. Mercy, ¿no va manejando, verdad, Mercy? ¿Usted no va driving? Excelente, Mercy. No. Right? Okay, hoy sí le puedo hacer preguntas. Very good, yeah. Mercy. A ver, last week we were talking about count and non-count nouns, okay? Yes. We were talking about how much and how many, all right? Now, Mercy. When we say non-count nouns, what are we talking about? We talking about things. Uh-huh. Things like the love,
Ajá. Like the air. Right. Like things we can't count. Wow, merci. Yo la voy a pasar intermedio de una vez. Very nice. Super. All right. Okay. Right. Thank you, merci. Very well done. Okay, so remember, guys, that when we talk about non-count nouns or uncountable nouns, we talk about things that we cannot count. Merci told us examples. She said air, love, all right? We cannot count it, all right? We cannot count hair. We cannot count pollution, not count traffic, all right? We cannot count liquids. We cannot count rice, beans, sugars. We cannot count that, all right? Very good. Now, Margarita, if I say, what is count nouns, Margarita? Count, shape, pencil. Yes. Great. Uh-huh. What else? Glaze. All right. Yes. All right. Very glaze. Blouse, clothing. All right, thank you, Margarita. Okay, so guys, remember that when we say count nouns are things, or yeah, things that we count, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Now, Marce, Ana Marcela, when I say how much, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, very good. All right. Let me see. Jennifer Marcela, when I say how many, countable or uncountable? Countable, yes, very good. All right, very good. All right. Rocio, when, listen to my question, Rocio, when do we use some for countable? Or uncountable, or both, Rocio? No recuerdo muy bien, perdone que le hable en español. Yes, that's okay. uncountable. Uh-huh. Generalmente. Usually. Pero en algunas ocasiones podemos utilizar en countable. Uncountable, yes, very good, Rocio. So you can say some pencils. De hecho, we can use it for both, all right? I say, for example, some pencils, all right? And I say some water, all right? So some, I can use it for countable and uncountable, all right? For both things. Very good. All right. Let me see. Any. Maria de Los Angeles. Marielos. Any. I use it for positive sentences, negative sentences, or questions. What type of sentences, Marielos? Affirmative sentence y question. Okay, question, yes, Marielos. Affirmative? Are you sure, Marielos? Tiene el micrófono apagadito. Questions and questions and questions and negative, right? I say I don't have any sugar. I don't have any money. Yo no tengo nada de dinero. No tengo dinero. I don't have any money. All right. I don't have any pencils. All right. So, and then questions. Do you have any money? All right. Do you have any, I don't know, any rice? All right, so when we talk about questions and when we talk about negative sentences, we use any. All right, now Eli, when we use a or an, is it for countable or uncountable, Eli? For countable. For countable. All right, very good. What does a or an mean? If I say, how many am I talking about? Because uh-huh. Because it's one object or one. Uh-huh.
Very good, because it is one, right? One, a or an means one. Very good. All right. Okay, guys, we're going to stop right here with the with countable and uncountable, how many, how much. Do you understand? ¿Entendemos ese tema de los contables, no contables? El uso del how many, el uso del how much, cuando uso some, cuando uso any, cuando uso el artículo a o an. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O súper bien o súper mal? Yes, I do. Excellent. Thank you. Merci. All right. Very good. Anybody else? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Súper o so-so? Súper, teacher. Súper. Wow, guys. Thank you, Charlie. Very good. Juan Carlos, thumbs up or thumbs down, Carlos? Excellent. Very good. And Juan Carlos and Carlos Otelo too. Very good. De Joanna, you understand? Or so-so. Okay, that's okay that you are. Very good. Annie, do you understand? Or like so-so or no? Excellent, Annie. Very good. Maybelline? Yes? Very good. All right, Rocio, thumbs up or thumbs down? Thumbs up? So-so, pero so-so. Okay. De más o menos es más que menos. Excellent. Very good, Rocio. All right, very nice. O sea, como un ocho, Rocio. All right? Super. Very good. All right, Carito, what about you, Caro? Yes? Yeah? Yes. Excellent, Carito, very good. Margarita and Maricruz, what about you? Excellent, Margarita and Maricruz, so-so, very good. Jennifer Marcela, thumbs up or so-so or thumbs down, Marce? All right, so good. Majo, what about you, Majo? So-so, yeah, okay, very good. And Ana Marcela. Excellent, very good. Lisette, solo hágame la ceñita así. Excellent, very good, very good. All right, okay. Vamos igual, ahorita vamos a cerrar con una actividad del some y el any, solo para recordarse, ¿verdad? Si usted quiere, apunten en su cuaderno. Yo espero que tenga un cuaderno donde usted pueda hoy ando trabada como en español, en inglés, no sé qué me pasa. All right, para que usted pueda escribir la regla, ¿verdad? Entonces recuerde que el some, la palabra some, quiere decir alguna, algunos, algún, o algo, algo de dinero, ¿verdad? Y puede ser usado tanto para contable como para no contable. All right, y es una oración afirmativa. Yo le digo, tengo algo de dinero, I have some money. Tengo algunas frutas, I have some. Tengo algunos lápices. I have some pencils. All right. Si se fija, some lo ocupo para ambos. Contable y no contable, afirmativa la oración. Ok. Ahora, el any lo voy a usar para dos tipos de oraciones. Negativas and questions. Ok. Entonces, igual, yo le pregunto, Carito, do you have any water? Ando sed, tengo sed, Carito, do you have any water? Y me dice, Caro, yes, I have some water. Entonces, el any también es para pregunta contable o no contable, porque yo le digo, Maybelline, do you have any pencil? Do you have any pencils? Y me dice, Maybelline, yeah, I have two pencils, ¿verdad? Entonces, el any es para contable, no contable, pregunta, contable y no contable, negativo. All right. Lo que no puede usar usted es el any en afirmativo, porque me connota algo negativo. All right. Entonces, si pongo el any en una oración afirmativa, es como raro, ¿verdad? Entonces, no me cuadra, no me encaja. All right. Entonces, ¿qué significa any, teacher? Como ni... quiero ver. Creo que es como ningún, es que no sé. Tienes como algo de dinero, es como también, no tengo ningún, en negativo de yo ahora sería, yo no tengo ningún lápiz. I don't have any pencils. Entonces es como ningún o ninguno. El nada. Ajá. All right. Solo que no es nothing, ¿verdad? Okay. Es any. Ajá. Very good. Como cuando lo usamos en any questions. Do you have, hey, excelente, Rocío. Very good. Las lógicas. Sí, pero fíjese que qué bonito, porque ahí usted se está dando cuenta que va entendiendo. ¿Y questions es contable o no contable, Rosy? Hoy luzcase, Rosy. Questions, contable.
Para mí sí es contable. Claro, porque usted dice, yo tengo 5 preguntas. Contable. Yo tengo 1,000 preguntas de este volado, ¿right? Entonces, es contable. Entonces, si se fija en la pregunta, tiene alguna pregunta. Entonces, de yo ahora, cuando yo traduzco el any usado en pregunta, es, tiene alguna, el alguno. Alguna, alguno, acuérdese que en español usamos el género, ¿verdad? Alguna o algún, ¿verdad? Entonces, pero en negativo usted me dice, no, teacher, I don't have any questions. No, no tengo ninguna pregunta. Ninguna. Entonces, me cambia el significado de Yohara, el any, en pregunta y en negativo. Diferente, negativo. Pero en inglés es el mismo any. All right? Ahí sí no le lleva ningún cambio. Cambia en español, no en inglés. All right? Very good. Excellent. Okay. Thank you. Yes, no, thank you. Very good. All right. Y el ejemplo de Rocío fue super. Excellent, Rocío. Very good. Okay, so I want to show you this here, guys. Hagamos esto aquí. Choose some or any. A ver, yo le digo a usted, lo vamos a hacer juntos. No nos vamos a ir en ningún lado. No sé si este lo hicimos. No, ¿verdad? Este no lo hicimos, creo yo. Y si sí lo hicimos, nos sirve de repaso, pero yo creo que no. A ver, there isn't, ¿qué? Carito, a ver, Carito, there isn't, léame toda la oración, Carito, para que practique su lectura. Okay. There isn't many sugar in my coffee. Dígalo otra vez, Carito. There isn't some sugar in my coffee. Carito, el Sam lo ocupo para qué, Carito? Ah, no, perdón, any. Excelente, Caro. Any sugar in my coffee. Yes, because it's negative, ¿verdad, Caro? It's a negative sentence. Entonces yo le digo, there isn't any sugar in my coffee. O sea, que no tengo azúcar en el café. Eso es lo que estoy diciendo en Spanish, all right? There isn't any, all right? En inglés, si usted tiene un afirmativo, no. Usted tiene que tener, si usted tiene 2 negativos, le hace un afirmativo como en matemáticas dicen. No me pregunte porque yo no estudio matemáticas. All right? There isn't any. El isn't es negativo. Y el any es como parcial porque solo la palabra, si usted se fija, no quiere decir nada. Tiene una variante en el significado, ¿verdad? Entonces, si usted, su lógica podría ser, teacher, no debería decir nothing. There isn't nothing. No, porque isn't es negativo y nothing es negativo. Entonces, quiere decir que sí tengo o que sí hay azúcar. All right? Entonces, el isn't, si usted tiene el isn't, que ya es una oración negativa, por fuerza tiene que llevar el any, porque el any es como neutral, pongámoslo así. All right? Pero sabemos que lo vamos a ocupar en negativos. ¿Ok? There isn't any sugar in my coffee. All right? Si hubiera azúcar en mi café, yo digo, there is some sugar. No está ni muy dulce ni muy simple. Hay un poco de azúcar en mi café. All right? There is some. ¿Por qué is? Porque sugar es no contable. Some, ¿por qué some? Porque es una oración afirmativa. All right? Aparte, sugar es no contable y el some lo puedo usar para contable y no contable. All right? ¿Me siguen con eso? ¿Ya? Yeah? All right, very good. Number 2. A ver, vamos a ver aquí. Maybelline, number 2. Ajá. There are some orange in the fridge. No sé cómo se dice esa palabra. No, está bien. Fridge. Fridge. Very good. There are, there are some oranges in the fridge. Very good, Maybelline. Excellent. Margarita, number 3. There aren't any tomatoes on the table. There aren't any tomatoes on the table. Explíqueme por qué, Margarita. Because is sentence negative. Ajá. ¿Y qué más? Contable. Yes, because it's countable. Tomatoes is countable. All right. Y el any lo puedo usar for countable and uncountable. Super, Margarita. Very good. Number 4. How is it? No, porque está enfermita. A ver. Juan Carlos. Ajá. Number 4. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿No, Juan Carlos? ¿No me escucha, Juan Carlos?
Hola, ¿cómo no? Tenía el micrófono. Ya la había dicho. Oh, I'm sorry. There is some oil in the kitchen. There is some oil in the kitchen. Super. Very good. And the last one. ¿Qué quiero hacer la última? ¿De Joara? ¿Lo intentamos de Joara? There is some orange juice. There is some orange juice. Perfect. Okay. Excellent. Very good. All right. Igual, con estos temas, lo que hay que hacer es practicarlos, ¿verdad? Practicar, practicar, practicar para que la regla nos siga ahí, ¿verdad? Hasta que usted ya sienta que la regla ya no la tiene que buscar, sino que se dice, ah, ya, 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 o sea, me acuerdo porque ya lo entendí, ¿verdad? Entonces aquí es práctica, 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 práctica. All right, very good. Okay, so, no nos vamos, no es que nos vayamos a olvidar el tema porque de repente se vuelve a usar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es siempre, vamos a hacer el review del simple present con los daily routines, que también es importante. El presente simple es la base. ¿Ok? Entonces hay que entenderla súper bien para que usted no, después no le cueste un poco lo demás, ¿verdad? Acuérdese que cada tiempo verbal tiene su estructura, tiene sus reglas, tiene sus excepciones, entonces hay que aprendérnosla y no hacernos bolita de queso, ¿verdad? Sino que entender bien claro cada tema. All right, so here we have, this is what we have today. All right, simple present review. Mira, ahí dice, ¿verdad? Simple present review and practice, okay? And this is what you need to do. All right, guys, vamos a ver acá. Aquí están los nombres de las actividades, no importa. What is this one? Yo la señalo y usted me dice. What is this? Get up. Levanta. Get up. Uy, porque me lo dijeron en español. ¿Quién me lo dijo en español? All right, get up. What happened? All right, very good. What about Brush. Mire qué bonito se les oye. No dijeron brush, dijeron brush. Brush. En este caso, my teeth, ¿verdad? My teeth. All right, very good. What about this one right here? Have breakfast. This one? Have a shower. No shower, but that's just a shower. Shower. Very good. What about this one? Go to school. O en el caso de nosotros decimos go to? Go to work. Very good. All right. Go to school. Go to English classes. Usted le dice a su familia, okay, 5:30, I go to English classes. All right. Aunque no se traslade, pero se sienten aparte. All right. Very good. What about this one right here? Have lunch. Good. This one. Read a book. And this one. Get dressed. Mire qué bonito se les oye. Get dressed. Nadie dice get dressed, ¿verdad? No, eso no se dice así. Get dressed. Como que fuera hasta el final. Very nice. Get dressed. And this one right here, guys. Go to bed. And this one? Go to bed. Sleep. Y este, todos hicieron esto el fin de semana. Miren, bien bellos todos. Ajá. Do the homework. Do the platform, homework. Right? Very good. Do the homework. Very nice. All right. Okay. Let me see. Here we go. Necesito una voluntaria o voluntario ahorita. Así uno, ya. Así, Carito, gracias, Carito. Thank you so much, Carito. A ver. Aquí está el verbo get up, Carito. Pero quiero que le ponga un nombre a esta niña. Póngale un nombre. Uh-huh. Y usted va a escoger si usted me va a decir una oración en afirmativo, en negative, o va a hacer una pregunta. Y si es una pregunta, hágasela a una compañera o compañero sobre la muñequita. A ver. Mati, yes. Do get up o'clock. Tengo que preguntar. Le quiero preguntar qué hora se levanta. ¿Le va a hacer pregunta, Mati? Sí, una pregunta, pero le quiero preguntar cómo. Okay. Do you get up?
Ah, okay. Okay, se lo va a personalizar a Mati. Ajá, okay, okay. Mati, do you get up? Ajá. Do you get up? ¿A qué horas? Póngale una hora. Ah, okay. Do you get up in the morning? Very good, Mati. Do you get up in the morning, Mati? Yes, I do. Yeah. I get up at 6 o'clock. Wow, super. Yes, I do. I get up at 6 o'clock. Excellent, Mati. Very good, Carito. Very good. Charlie, all right, you have this here, the brush guy, all right? You can choose to make an affirmative sentence, a negative sentence, or a question. If you decide to make a question, you have to choose a classmate, okay? Okay. I brush my teeth in the morning. Okay, I brush my teeth. A menos que solo se cepille un diente, Charlie. Yes, this one. Only one, this one. All right, okay. I brush my, ¿cuál sería el plural de tooth? A ver quién se acuerda, los plurales irregulares, ¿se recuerdan? Teeth. Very good. Concepta, teeth. Very good. Okay, teeth. I brush my teeth in the morning. Excellent, Charlie. Very good. All right, let's see. Volunteers, voy a decir, de verdad, voluntarios, vaya, para que no se sientan que yo les estoy presionando, ajá. A volunteer, acuérdense que hay que practicar, quítese la pena, a ver, practique, diga. I have breakfast. Excellent, ajá. At 7 o'clock in the morning. Very good, excellent. I have breakfast at 7 o'clock in the morning. Super, thank you. What about have a shower? ¿Quién va a hacer have a shower? I. Ajá, Rocío, excellent. I have a shower at 6 o'clock. Okay. Can you use, okay, Rocío, para hacerla más chévere la oración, use una expresión de tiempo. In the morning. Okay, very good. Every morning or in the morning only, Rocío? Every morning. Excellent. Okay, I have a shower at 6 o'clock every morning. Very good, Rocío. Thank you. All right. Go to school. Ajá, Maricruz. Go to school. ¿Sabe qué, Maricruz? Fíjese que él se llama Ricardo. Dígame algo de Ricardo con la información que está abajo. Usted decide si es negativo o positivo. Ricardo, Ricardo, do not go to school Monday. Ah, Maricruz, Ricardo, do not go to school on Mondays, or Ricardo doesn't go to school on Mondays, Maricruz. Doesn't. Excellent, doesn't. Very good. All right, me encanta oír ese, porque bien sabe que se equivocó, ¿verdad? Y lo corrige así. Super, Maricruz, very nice, super. Annie, ajá, Annie have lunch. Fíjese que él se llama Gustavo. He had lunch at 12 o'clock. Okay. Annie, he have lunch or he has lunch? Lunch. Yeah. Have or has, Annie? Has lunch. Excellent. Very good, Annie. He has lunch at 12 o'clock. Very good. All right, Ana Marcela. La niña se llama Marcela, fíjese. Ajá, for this one here. Marcela reads a book every day. Very nice. Marcela reads a book every day. Si se fija, súper fluido, ¿verdad? Excelente. Ya sabes la regla y la estructura de la oración. Very nice. Jennifer Marcela, a ver, get dressed. Mire qué bonita la niña, cómo se viste. She get a dressing for a party. Oh my goodness, she gets dressed. Party, very good. Nice, very nice. All right, let's see here. Tres voluntarios más, a ver. Ajá. Mati, Mercy, Lizette, sí, yo sé que Lizette no puede hablar mucho, pero la puede escribir, Lizette. O María de Los Ángeles, o ajá, y María, Majo, very good, ajá, Majo. Go to bed, dígame de la niña que se llama Lucía. Lucía go to bed in 8
night. Ok. Lucía goes, ¿verdad? ¿Se acuerda con el ES? Goes Lucía to bed. Lucía goes to bed eight in the night. Ok. At 8 at night. Very good. At 8 at night. Very good, Majo. Very nice. Super. Did Joanna sleep? Sleep. My father sleep at 10 p.m. every day. Very good. Nice. Yes, very good sentence that you are a super. I go to sleep every day at 10 o'clock. Very good. Do homework, all right? The last one? I do my homework every day when I finish my English class. Dios mío, y eso fue tan genial. Super, very good, excellent, very, very nice, excellent, very good, girls and guys, of course, very nice. All right. Solo recordarles, ¿verdad? A los pronombres he, she, it, tenemos que ponerle la S cuando hablamos en presente simple afirmativo. Ahora, eso sí no se nos puede olvidar y la mayoría ya lo está haciendo, ¿verdad? De repente nos damos cuenta ya que lo dijimos de forma no correcta y nos corregimos casi que inmediatamente y eso es bueno que usted se esté dando cuenta que eso no era así, sino que de la otra forma, ¿verdad? O a veces si su compañero o compañera dijo algo y se queda así como, creo que está mal. Entonces, eso es importante porque eso es parte del aprendizaje que usted va identificando lo que está sin error, digamos, y lo que está un poco errado en ese momento. All right, so that's very good. Preguntas hasta ahorita. Vamos a seguir con, acuérdense que hoy es repaso del presente simple que es necesario porque es la práctica, ¿verdad? Y si no hacemos práctica, de repente, pues se nos olvidan las reglas que son tan importantes. Do you have any questions? No questions? Okay, very good. Si tienen alguna pregunta, do you have it? Ya ven, do you have any questions? Y usted me dice, no, I don't have any questions, all right? Si tiene alguna, en algún momento, pues usted me detiene y lo explicamos, okay? Seguimos entonces. Simple present, okay. Present simple or simple present is the same thing. Okay. Siempre vamos a usar palabras, no siempre, pero podemos usar palabras como on Monday, always, never, sometimes. No lo hemos visto, pero lo vamos a ver ya esta semana, me parece, si no estoy mal. Y si no es la siguiente, pero que lo vemos, que son adverbios de frecuencia. Once a week, que son las expresiones de tiempo, every day. Ahora, estas son cosas que podemos agregar a nuestras oraciones en presente simple. All right. Luego tenemos present simple. We use the present simple to describe have. ¿Para qué lo usamos? Para describir habits, facts, states, and regular actions. Como daily routines. I take a shower, I go to work, I sleep, I read, I do my homework. It is the most common tense in English. Mira, esto es importante. Y por eso se los puse aquí. Es el tiempo verbal más común en inglés. All right, entonces tenemos que manejarlo bien, ¿verdad? Para que ustedes sepan lo importante que este tiempo es, hay que manejarlo súper bien. Que siempre me desconfiguran los audífonos. ¿Hola? ¿Hola? Sí. All right, very good. Luego tenemos, first, we will divide the pronouns in two groups. Group number one, I, you, we, they. Group number two, he, she, it. All right, así lo vamos a ver. Vamos a dividir el presente simple en dos grandes grupos. Por pronombre, I, you, we, they is one group, and group number two is he, she, it. All right, positive sentences, we use the subject. Estamos con el primer grupo. I, you, we, they plus verb, the rest of the sentence or the complement. All right, so the example says the boys, plural, the boys, o sea, they, go to the pool. All right? Si se fija ahí no va a pasar nada, no hay ningún cambio. Eso es así como súper fácil porque el verbo no lleva ningún cambio. All right? Con I, you, we, they, el verbo es el mismo. I go, you go, we go, they go. All right?
No hay cambio. Cualquier verbo que usted pueda pensar, nadar, comer, abrazar, trabajar, pelear, lo que usted sea, lo que usted quiera, el verbo no lleva cambio. ¿Ok? Now we talk about he, she, el second group. Y ahí decimos the boy, only one boy, goes to the pool. All right? Ahora, acuérdese que este es el verbo acá y puede ser que lleve nada más S o I-S o I-E-S. Esta es la regla para los, el segundo grupo de pronombres, he, she, it. ¿Ok? All right? Aquí estamos en affirmative sentences. No se les olvide, este cambio nada más pasa en oraciones afirmativas. All right. Ahora usted me dice, Jessica o teacher, mire, pero acuérdeme, ¿cuándo es que tengo que cambiarle a ES? Acá está. We add ES to the base form of the verb when the verb finishes with CH, SH, SS, X, and Z. Watch, watches. Go, goes. Wash, washes. Fix, fixes. Kiss, kisses. All right? So, ahí es de aprendernos esta regla. All right? Para que usted se recuerde que ahí va a escribir ES. Pero igual se pronuncia, ¿verdad? Se pronuncia. Esa S tiene que sonar de alguna forma. When, number two. When the verb ends with Y and there is a consonant before, we will drop it and add I-E, oops, I-E-S. Fly, I fly, you fly, we fly, they fly, pero digo Ana Marcela, flies. Y como en mi escritura está la Y, pero antes de la Y hay una consonante, elimino la Y, escribo I latina y luego ES. All right? But number three, when a verb ends in Y and there is a vowel before, we will not drop the Y and add just S. Play, plays. All right? Okay, esas son las reglas que hemos venido viendo. Acuérdense que ahorita es review and practice. Okay? Very good. Do you have any questions? No questions? Okie dokie, very good. All right, entonces, hágame eso ahorita. Practice time, all right? Con el verbo que está en brackets, usted haga la oración. Si gusta, solo ponga el verbo y ya cuando le toque leerla, me dice toda la oración ya con el verbo como tiene que quedar. All right, finished? Finished.
All right, thank you. Everybody else is finished? Yeah, very good. All right, so let's see. My brother, uh-huh. Who wants to do number one? Mati. My brother what, Mati? ¿La apuntó? My, uh-huh. Yes. My brother sometimes goes fishing. My brother sometimes? Goes fishing. Very good. Thank you. Very nice. All right. What about number two? Who wants to do number two, guys? Someone to do number two? The doll sits on the shelf. Very good. The dolls sit on the shelf. En el estante. Shelf es estante. Very nice. All right. Very good. Number three. Who wants to do number three? The boys play on the beach every summer. Wow, nice. The boys play on the beach every summer. And what about number four? The girl brushes her hair twice a day. Wow, super Charlie. The girl brushes her hair twice a day. Very nice. All right. ¿Así la tienen todas y todos? ¿Sí? Excellent. Very good. Nice. Okay, so let's continue here. All right, time expressions. Esta es la que hemos visto, algunas de las que se han visto every day, every week, every month, every year. Once a, y usted puede decir once a day, once a week, once every 2 days, once a weekend, twice a day, twice a month, twice a year. Usted puede jugar con cuántas, dos veces al qué, al año, al día, a la semana, al mes. O puede decir on Sunday, acuérdese, recordemos que la preposición on lo usamos para día de semana en específico. On Friday, on Mondays, on Tuesday, all right? So that's when we use it. Time expressions. Esas son las que hemos usado ahorita que hemos estado viendo el presente simple, all right? Now here, guys, we have affirmative, negative, and interrogative, okay? Aquí está como un resumen de lo que pasa en el negativo y la interrogativo, ¿verdad? Si se fija acá en affirmative sentences, no hay auxiliar, aquí no es auxiliar de ninguno, ni do ni does, y el verbo para he, she, it le agregamos s en este caso. Mientras que en negative sentences, entonces ahí sí usamos el don't o el do not. El do not es lo mismo que el don't, solo que contractado. Y doesn't o does not, que lo usamos para he, she, it. Y usted está, ahí está diciendo, no, yo no vivo en Nicaragua. I don't live in Nicaragua. She doesn't study French. They don't drive. All right? Y luego tenemos las interrogative sentences. Do I live? Do you live? Does he live? Acuérdese que el does es nada más para he, she, it. Okay? All right. Very good. Okay, guys. Ya mucho hablé ahorita. Ya. Demasiado. Hágame un favor. Oops. No. Sí, todavía no. Necesito que me le tome foto a esto de aquí. Esto. Okay. Quiero ver solo una cosa aquí. Okay, no, todavía no. A ver. Yeah, everybody finished? Yes? All right, guys. Because of time, solo vamos a hacer esta actividad ahorita. Lo voy a mandar a sus grupos. A las 6:30 los mando a llamar. ¿Qué van a hacer en esa actividad? Ven el dibujito del muñequito y ahí dice Monday, por ejemplo. Creo que la primera ya estaba hecha por ustedes. I can't remember, sí, ¿verdad? Por ejemplo, on Sundays, I do the laundry. Usted va a ver, bueno, en este caso no se ve. Bueno, sí, este es Sunday, ¿ve? Este que está aquí es Sunday. Monday. Usted puede poner on Monday, puede jugar con cualquier pronombre que usted quiera. No solamente I, porque eso es muy fácil. De repente, he, después póngale Ana, después póngale whatever you want, all right? Finish all the week on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, okay?
y ponga la actividad que usted ve que el muchacho o el señor, en este caso, o usted está haciendo de acuerdo al dibujo que ve allí. All right? Yes? So let's go. We're going to go back to your groups. All right? Selena, qué gusto verle. All right. Very good. Okay? ¿Preguntas o estamos bien? Okay. Eli, ¿y no le salió la invitación, Eli? No, ahorita la estoy viendo. Vaya. Se me ve atrás del archivo de Word. Ah, ok, ok. Rodrigo. Ajá. Ajá. Hi, teacher. Hi. Guay. Tenía muchísimo de que no me visitaran un grupo, teacher. Sorry. Sorry, Rosy. Guay. O puede poner su carro, su de él. His. Excellent. Wow, Rosy. Super. His a car. Teacher, sabe que a mí me cuesta muchísimo pensar en inglés. Sí, me imagino. Me cuesta mucho, mucho. O sea, no me fluye. O sea, puede ser una oración muy simple, pero no sé si ya es un obstáculo que de repente, porque yo sí considero que uno solito se pone las barreras. No sé si yo soy. Fíjese que podría ser eso, pero sí cuesta, o sea, no es tan fácil. Creo que ese es lo más, una de las cosas que más nos cuesta empezar a pensar en ese idioma nuevo. Sí, es como la pregunta que me hizo. Yo la sabía, pero no sé qué por qué contesté lo que no era. Y después digo, sí, yo lo sabía, porque claro. Lo incorrecto. Sí. Y después,
Pero bueno, así pasa. Pero eso significa que ya no se me va a olvidar. Exacto, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Exactamente. Ya no se me va a olvidar. Así que... Sí, yo no me recuerdo quién le decía eso la semana pasada. Porque yo le digo, a mí no me da, ya se me quitó la pena sí. de equivocarme uh-huh. y de preguntar. Porque eso hace inclusive que, o sea, si me equivoco ya no se me olvida. Así es, sí, claro. Eso sí es. Pero mire, ¿qué se me está haciendo a mí que no miro? No miro los dibujitos, teacher, me está costando. Ah, sí, también. Mis lentes ya no me sirven. Ay, no, perdone, Mariel, los que son muy chiquitos. Ah, pero está haciendo, viendo, Watch TV, ¿sí? Ajá, sí. Es niño, ¿verdad? Pongámosle nombre. Uh-huh. ¿Cómo Rafael? May. Rafa. May. Rafael. What? CH. Uh-huh. TV. ¿Y por qué arme la marca? TV. No le agregamos más. Pero está bien. El watches está ya está on Wednesday. Va a ser la 4, la 5. Ah, pero le puede poner en la casa de sus papás, ¿verdad? Yes, of course. Entre más adornos, mejor. Indeed. Rosy y Marielos, en la número 2, on Monday he cooks lunch. Quítele el A. Ah. Cooks lunch. Uh-huh. Listo. In the parents es papá, ¿verdad? Yes. Wow, super. Parents. Así. Sería house o home. Wow, very nice. In his parents' house. Quítele en lugar de the parents, his parents' house. Porque es en la casa de los papás, solo que ahí va. Así. In his parents' house. Así es, señorita. Ah. Uh-huh. Bye. Fabulous. El 5. Friday. Tuesday. Mariela, is that your dog? Yes. Is ¿cómo se dice mascota? It's my pet. My pet. My dumb hija daughter. Sí. Your daughter's pet. Ah. All right. Nice. Es mío. Pongámosle nombre al niño que juega fútbol. No nos faltó ninguno. Al niño que juega. Espérame. No, aquí no. Ya va a ver. ¿Ve? Aquí no. Vamos en Friday. Nombre. René, pongámonos. René. Ah, ya voy a decir a René que lo tiene presente. Plays soccer. Play soccer sería nada más. Uh-huh. Como in the park, en el parque. Mm-hmm. In the park. Yes. Ahora la siguiente, Saturday, van de pesca. On Saturday, they. ¿Cómo se dice pescar? They go fishing. Go fishing. Así. Uh-huh. They go fishing. Al lago. Okay. To the lake. To the lake. Yo me casé en el lago de Coatepeque, teacher. Super, very nice. Bien bella. Es mi foto de boda. Sí, me imagino. Very nice. ¿Y el Sunday? Como ya era la primera.
Pero... Creo, pero, revise. Pero nos hace falta las 7. Que es Sunday. Cualquiera. Ajá, vamos a poner... Vamos, ¿qué hacemos el domingo? Dormimos mucho. Yes, please. On Sunday. O hacemos mucha limpieza. También. Excellent, yes. ¿Qué hace el domingo, Marielito? No, yo procuro si no tengo que estudiar o clases de la universidad. Salir de paseo. Ah, la vagancia, Marielos. Sí, así que por lo general sí tenemos pues, que salimos dos veces en el mes de paseo fuera de San Salvador, pero por la pandemia no lo pudimos seguir haciendo. Claro. Sí. Sunday goes for walk sería paseo, no. Walk es como caminata, pero Marielos goes for. Puede poner goes for a walk, o también podría poner Marielos goes. Marielos goes on a trip. T-R-I-P, en un viaje. O sea, viaje, no, que vaya muy lejos, ¿verdad? Pero goes for a trip. Goes on a trip. Ah, for goes on a trip. A trip. Yeah, T-R-I-P. Permítame que lo veo ahí. ¿Sí? T-R-I-P. T-R-I-P, yeah. Mm-hmm. On a trip. Mm-hmm. With her family. Excellent, very good, Rocío. Tengo, eso está mal escrito, ¿verdad? Sí. Es TH, no, family. TH. Rocío es WITH, ajá. Así. Listo. Detallitos, teacher. Of course, of course. No, big deal. Es como si fuera, si tuviera mala ortografía en español. Yeah, of course. Yes, finish. Excellent, very good. Nice. Nice sentences. You girls are very good. So on Friday, René plays soccer in the park. On Saturday, they go fishing to the lake. On Sunday, Maria Luz goes on a trip with her family. Rocío, can you move the screen a little bit? Yeah. On Monday, he cooks lunch. On Tuesday, Rodrigo washes his car. And on Wednesday, Rafael watches TV in his parents' house. Super. Sacaron 10. Very nice. Bravo. Very nice. All right. We're going to go back right now. Vamos a regresar, vamos a tomar asistencia y vamos a tener una actividad de speaking siempre con ustedes en el grupo y una de lectura, all right? So that's what we're going to be working on right now. Eso es lo que vamos de regreso ahorita. Ok, tómele foto, Marielos. No se vaya. Después, pero ya. Ahí después. Si no, le mando la captura al sal. Sí, mándemelo, por favor. All right, guys, did you finish? Did you finish the sentences? Yes? All right, Maybelline, yes. Thank you. Maybelline, tell me Monday and Tuesday, del suyo con el compañera o compañero que, con el que estuvo. Okay. On Monday, she does cook the diner. Mm-hmm. Es que me quedé una duda, teacher. A ver, Maybelline, dígame. Me confundí un poco al ver el ejemplo y no sabía si iba a usar en todas el do o solo el verbo de acción. Es que lo hice de las dos formas. Ya entendí qué hizo. Uy, ¿qué se me hicieron? Aquí están. Solo lo comparto. Very good question, Maybelline. De hecho, en esta dice, pueden ver, ¿verdad? On Monday, I do the laundry. Ahí, do está actuando como verbo, no como auxiliar. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, okay. Ahí es, yo hago, ¿verdad? Ajá.
Okay, entonces lista de las dos. Excellent. Very good. All right. Okay. 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 On Monday, she cooks the dinner. Dinner. She cooks dinner. Very good. She cooks dinner. Very good. Dinner. Uh-huh. Okay. On Tuesday, Mario washes his car. Excellent. Very good. All right. Majo, Wednesday and Thursday, please. On Wednesday, I do watches Netflix. Oh, okay. Solo quítele el do, ¿verdad? En la primera estaba el do, okay. Verbo, ¿verdad? Entonces sería okay. On Wednesdays, I watch Netflix. Very good. I watch Netflix. Excellent. And on Thursday, Majo? On Thursday, he washes dishes. Very good. Nice. All right. Very good. Nice. Thank you. Charlie, a ver, Friday and Saturday. Friday, Saturday, okay. On Friday, Paquito plays football. Excellent, Paquito's very good at football. Very good. On Saturday, Paquito and Mr. Brown go fishing at Apulos Lake. Wow, very good. All right, nice, all right. Very good. Mercy, Monday and Tuesday, Mercy. Este, solo que no la pude escribir, teacher, si me la puede poner la pantalla. No. Qué barbaridad. Es que estaba con la cámara. Yo sé, ahorita. There, Mercy. Uh-huh. Ahorita. On Monday, Mr. Brown cooks for his daughter. Excellent, very nice, okay. ¿Y cuál otra me dijo, perdón? Tuesday. Ah, on Tuesday, Mr. Brown washes his car. Very good. All right, very nice. Selena, Wednesday and Thursday, Selena. Selena, your microphone is off. On Wednesday, Rodolfo Parker washes at night. Okay. Y on Thursday, my father washes the dishes. Very nice. All right, very good. All right, the last one. Let's see. Lizette, ¿con quién estuvo trabajando, Lizette? Con Maybelline. Ah, okay. Hoy Maybelline ya nos dijo las oraciones. No hay problema. No se esfuerce. A ver, Jennifer, Marcela. Regálenos la de Friday y Saturday. On Friday, they are playing football. Okay. On Saturday, they are fishing. On Saturday, they go fishing? Go? They go fishing. They go fishing. All right, very good. All right, guys, we're going to, excellent, very nice. I'm going to take attendance right now. All right, so we have Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Zulmita no está. Zulmita. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Esa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos.
Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, guys, we're going to do the following exercise. All right, we're going to go and I'm going to show you this one. Just give me a second here. All right. A ver. Hold on. Okay. I want you to take a picture of this. Okay? Take a picture of this, please, right now. Finished? Yes? All right, now take a picture of this. Teacher, puede ponérmela de nuevo que se me trabó la compu. Okay, that's okay. This is number one. The green one is number one. And this is number two. Okay? Yes? Okay. Eso es lo que van a hacer es lo siguiente. Los voy a mandar a sus grupos con las mismas personas que estaban trabajando. Si yo estoy trabajando con Ana Marcela, Ana Marcela me va a decir, teacher, o Jessica, I'm going to be la green, el verde, ¿verdad? Y yo voy, entonces, por ende, yo voy a ser el orange, ¿ok? Las preguntas son diferentes. Las preguntas que están en la primera, que eran las verdes, son diferentes a las anaranjadas, del marco anaranjado. La idea es que ustedes practiquen haciéndose esas preguntas, ¿ok? Entonces, si usted gusta, con Ana Marcela vamos una ella, una yo, pero ella de las verdes, anaranjadas, ¿ok? Y vamos practicando ahí un poco con el presente simple. All right. Si usted no se puede todo el vocabulario que está ahí, no se preocupe. La idea es practicar lo que usted pueda y aprovechar este tiempo. All right. Y luego vamos a regresar. Luego yo les voy a escoger un par de preguntas para practicarlo en el grupo. Y luego vamos a tener una lectura, ¿verdad? Y lo van a leer y luego van a hacer las preguntas de lectura comprensiva de lo que ya leyeron. All right, so let's go right now. Vamos a hacer eso. Una pregunta, teacher. Dígame, Diora. Preguntamos y contestamos. Sí, exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, la primera sería, por decirle algo, when do you go to bed? Usted me pregunta a mí, ¿verdad? Usted me dice, Jessica, when do you go to bed? Yo le digo, I go to bed at 11 p.m. Y luego ya yo le pregunto a usted de las mías. Entonces ya le digo de Joana, bla, bla, bla. Y usted me contesta. Ok. Entonces así tenemos el chance de practicar preguntando y la oportunidad de contestar. All right? De contestar. Excellent. Okay. Very good. All right. Teacher, yes, Rocío. Sorry, otra vez el marco naranja, por favor. Ahorita, sí, con gusto. No, ahorita. Lo siento que no fui tan rápido. La palabra usually se repite bastante. Usually es usualmente o generalmente. Entonces le digo, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora generalmente se levanta en la mañana? Entonces ya no es una hora específica, a menos que usted todos los días se levante a las 5:45. All right? Entonces dice, I get up, y quítele el usually, no lo tiene que usar en su respuesta, ¿verdad? O si quiere lo usa, I usually get up, y ya dice at 5:30 in the morning, ¿ok? All right, guys. So, thank you, teacher. Yeah, you're very welcome. All right, vamos a abrir los grupos para que estén ahí atentos a eso.
Okay, deja molestar. No me escuchas. Solo te escuché. I usually go to bed hasta ahí nada más. Go to bed at 10 p.m. ¿Ten qué? 10 p.m. 10 y media. 10 p.m. 10 o'clock. Yes, 10 o'clock. Ok, tranquila que yo sí estoy igual, así que no te preocupes. Bye. Ok, hagamos, yo digo que para no confundirnos, hagamos todas las verdes y después todas las naranjas. Bye. Okay. Ok. Ok. En la segunda, what do you usually eat for breakfast? I usually breakfast on 7 in the morning. Seven o'clock. Okay. Entonces me dijiste, I usually eat breakfast at 7 o'clock in the morning. At 7? At 7 a.m. 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 Ahí me confundiste. Que ya no es in the morning. 7 o'clock in the morning me dijiste. At 7 o'clock. Así déjalo. Que no te entiendo. Es que no te entienda. Lo que pasa es que se oye como cortado. Entonces no te escucho. Porque. Usually, but repeat. I usually breakfast 7 a.m. At 7. At 7 a.m. Ah, ya te entendí. 7 a.m. Yes. Okay. Sí, no te entendía. Okay. Bye. What do you like to watch on TV? I don't like TV. Okay. Like TV. where do you live? Ay, perdón, live. Sí, perdón, live. No miro, pero sí, live. I live in the Zaragoza. Okay, sí. What kinds of restaurants do you like to eat at? Sí, creo que sí es to eat at. Tokio, deje molestarme. Te lo repito otra vez. Estoy tratando de contestar. Understand la oración. Es que hay palabras que no reconozco. What kinds? ¿Qué tipos? Kinds. Ah, okay. I like
Uh-huh. Okay. I like restaurant. I like Rex. I like restaurant. Favorite? Ajá, tu favorito. Ajá. Hamburger. No. Ah, okay. Yeah. Hamburger, my favorite food. Bye. Si no me sale la escritura, ni modo, porque no tampoco puedo escribir. Vaya, la 6. Ay, no. Ani, pero yo no lo estoy escribiendo. Había que escribir. No, no, porque yo soy la que te estoy preguntando. Tú vas a escribir las anaranjadas. Ah, la escritura. Ok, ok. Ah, tranquila. Sí. Ok. Yo me acuerdo lo que me dijiste. What, ¿cómo dijo que se decía? Kinds. 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 Kinds of books or messenger. Do you like to read? I like kinds of the book on romantics. No, me muero. Ajá, román. ¿Qué más? Solo eso. Romantics and tragic. Trágicos. ¿A qué? Románticos y trágicos. Oh my goodness, just romantic. Y trágicos, ¿cómo se escribe trágicos? Tragic, tragedies. Tragic. Yo te hubiera contestado de terror. Bueno, 7. How do you usually come to class? ¿Bus o taxi? Or taxi. I usually come to work. Ajá. And bus. Oh, in the bus. In the bus. Okay. Bus. In the Uber. Ah, perdón. Ya no le quito bus. No. No, ahí no dice Uber, ahí dice taxi o Uber. What? Ay, como, ay. Kinds. What kinds of sport or exercise? Exercise. Yes, exercise. Do you like to do? I like exercise. Spinning. I like to exercise. Of the spinning. Yes. Spinning. Okay, well. How do you practice English at home? I am practice. No. I practice. Uh-huh. I practice. So. Voy a decirlo por el so. Finish the sentence at what's the house. I always because finish the sentence. Algunas veces finaliza esta oración. Yo siempre, ¿por qué? I always, por ejemplo, se puede decir yo siempre practico inglés porque quiero ir a Canadá. Ah, ok. Y yo también a Canadá. No está en Canadá. I always because practice English travel USA. English. Oh, practice travel USA. You. Mm-hmm. Yeah. Oh, United States. A USA. Yo ya entendí, así lo voy a decir. ¿Sí? Porque no sé cómo se escribe. Ay, los Estados Americanos y no sé qué. USA, ya me va a entender. Bueno. Oh, America.
El continente americano lo voy a poner, va, USA, ya se sabe que ella es. Vaya, hoy tú. Vas colocando hoy sí lo que me preguntes. ¿Qué es lo que entendiste ahorita? Vaya. What time do you usually get up in the morning? I get up in the morning 4 o'clock every day. Ay, tan mentirosa, pero no los días que no voy a trabajar. Días que no voy a trabajar. Pero qué mentirosa me salió esa. Yo quiero ver los días. Sí, porque hay días que no voy a trabajar, pero sí, así póngalo. ¡Qué chivos! Sí, ¿verdad? Todo el trabajo me viene el jefe. Sí, como no me va a... Bye. What do you usually eat for lunch? I eat for lunch. ¿Qué es el almuerzo? 11. Ay, mentiras, ¿cómo se dice una? Sí, 11 o'clock. Okay. Nosotros creo que vamos a hacer las preguntas más sencillas y las respuestas más sencillas. Básico. Sí, lo va a hacer la Rocío, sí, se echan sus respuestas fumadas. No. Vale. Anantío, dice. Anantío y vamos, pues. Dele. What do you like to do on weekends? What do you like to do on the weekends? Weekend. Ajá. ¿Qué hago yo los miércoles? Es que no sé cómo decirlo en inglés. Vamos a ver. Like to work. I do like my email. No sé si hay duda. Quiero ver. What do you like? Ajá. Do on weekends. Vaya, ¿qué hago los? Ay, no dice fin de semana, es weekends, ¿verdad? Mm-hmm. Ay, sí es cierto, que hago los fines de semana. Ay, pues, ¿qué más voy a hacer? Ay, watch TV, Netflix, que es lo único que me queda. Lo único que hago los fines de semana. Mentira, gran trabajar que tengo. Me atrasado. Pero ese es como mi ideal de fin de semana. Ver televisión cuando no la veo, ¿verdad? Ay, cuál. Bye. Next, what do you do, you have, or what do you do, job, do you have, what do you have? ¿Trabajo o estudio? No. ¿Yo qué hago? No sé. Ajá, en tu trabajo. ¿En cuál están? En la 4. Four. What do you do? Ajá, ¿qué haces? ¿Cuál es su trabajo? Por ejemplo, si usted me preguntara, what do you do? Yo le digo, I teach. Ah, ay, no sé cómo se dice en inglés. En español, excelente. Es bien fácil. I am psychology there. ¿Cómo se dice facilitadora juvenil? A youth coach. Facilitator, a coach. ¿Puede ser a coach or a youth coach. Facilitator? Oh, yes. Mi profesión, I psychology. Yes. Oh, me too. Sí. Ah, porque si no lo otro no lo puedes decir. Cabal. Tienes que decir el compromiso 4 del foster care. John Kerry, ¿cómo es? Jóvenes, cuidado. Por favor, no.
Yo servir a la población de los sí, no, muchas gracias. Que ya estuvo. Ani, la otra. Eso está chido para vos. Where do you like to do shopping, Annie? Yes, I do shopping. Sí, me gusta. Sí, yes. No, hombre, ya, pongámonos serio. No pasa nada. Where do you like to go shopping? I like to go shopping. Okay. What kind of music do you like to listen to? Eso sí no le va a gustar. sí, a mí solo me gusta Rammstein. I like Rammstein. Rammstein. Y música romántica, me muero, vea. Qué heavy. No, no, música romántica, ¿para qué existe esa cosa? Ay, no. Next. Seventh. What do you usually do after class? I do after class. ¿Qué es after? Después. Después de clases. Yes. ¿Qué hago después de clases? Finish work. No. ¿Cómo se dice? Hacer la tarea. Do my homework. Eso. Homework. Okay. Eight. How do you like to relax in your free time? Que si a mí me gusta relajarme en en tu tiempo libre. Sí, claro, estaba pensando que si me gusta relajarme, no tengo tiempo libre. ¿Cómo lo puedo decir? Que sí. Yeah, I like to relax en mi tiempo libre. Y se me gusta relajarme en mi tiempo libre. I like free time to relax. Yes, digamos que sí, porque no tengo tiempo libre. Sí, I like to relax. No sé cómo decirlo. No I tengo, like. I don't know. Tiempo libre. Free time. Okay, Annie. Next, what kind of what kind of clothes do you usually wear? ¿Qué tipo de closet? No, no es el closet. No. Que no entiendo qué dice, vamos a ver. No sé qué me estás preguntando. ¿En cuál van? Nueve. What kind of clothes do you usually wear? ¿Qué tipo de ropa por lo general se pone? Es como de closet, la clothes. Ajá. Clothes. Closed ropa. Uh-huh. ¿Cómo se dice cómoda? Comfortable. Comfortable. Pues, I comfortable. Okay. I like jeans. Ajá. Sí, I comfortable. Y chanclas. Sí. Jeans no. Short y chanclas. Y hice una camiseta y eso es todo. Sí, no. Solo para el trabajo, así voy bien arreglada. Nada. Y finish these sentences. I never because. Yo nunca. Yes. ¿Por qué? Yo nunca. ¿Por qué? Yo nunca. Yo nunca. Listen music romantic. Because not gusta. No sé, creo que sí se puede poner. Don't like. Ajá, don't like. No, por favor, me muero. Never. Muero con eso. Ya. Ay, no. Okay.
Yes. Finished. Yes. Excellent. Pero mire, ¿sabe que hay varias cosas que quizás no sabemos o palabras que no entendemos, ¿verdad? Pero ahí vamos, y eso es lo importante, que ahí vamos poco a poco entendiendo cosas, pudiendo decir otras, ¿verdad? Entonces es súper, it's super nice, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta que, pues sí, logran hacer eso. That's nice. Aunque sea poquito, teacher. No, claro, claro, pues sí, sí, todo es poquito a poco, ¿verdad? Correcto. Pero lo importante es que aquí estamos. No se me va a olvidar. Correcto. Estamos haciendo. All right, veamos. Vamos a ver. Vamos a regresar al grupo. Bueno, no sabe qué, déjeme ir a ver un par de grupos a ver si ya terminaron y para hacer lo de la lectura, ¿ok? Gracias, teacher. Thank you. Hi, you finished? Huh? Yes. Estamos repasándolas otra vez. Excellent, very good. Ok, vamos a terminar ahorita esta actividad. Vamos a regresar, revisamos un par y luego hacemos la lectura, ¿ok? Ok. Thank you. Psychology. All right, guys, were you able to finish the questions? No, teacher. No, no terminamos, teacher. No terminaron todas, pero la mayoría más o menos, sí. Yes, teacher, all of them? Questions. All right, very good. Some of you were able to finish some of the questions and some of you were not, but that's okay. A ver, vamos a hacer un par de preguntas acá de las que teníamos así al azar. A ver cómo podemos contestar. A ver, Carito, where do you live, Caro? Carito, I live in Santa Tecla. Very nice, very good. Rocío. Rocío. What do you usually eat for breakfast? I eat breakfast at 8 a.m. Oh, but what do you usually eat, Rocío? What? Pupusas, beans, tamales, eggs, what? Ay, papá, le respondimos mal, teacher. Ajá, porque no es when, es what. Sí, sí. Pero. Pero la puede responder ahorita, Rosy. Yes, I eat. Oat? What do you mean? Avena. Ah, oatmeal, yes, oatmeal. Uh-huh. Very good, yes. Uh-huh. All right, very good. In breakfast. Okay. All right, very nice. Thank you, Rocio. Let's see. Charlie, how do you practice English at home? Esa se la voy a hacer a todo, de verdad. How do you practice English at home? I practice on two ways. One way is it's see the video after class again. Excellent. Oh, very nice. Practice. Yes. And the other way is reading the book and listen music and practice with my brother. Wow, your brother speaks English? Yes. He lives on USA. Oh, very nice. Super, very nice. All right, thank you. All right, let's see. De Joara. De Joara, let's see. Where do you like to go shopping? I don't like. You don't like to go shopping, Joanna? No. Oh, interesting. Cool. Okay, very good. Nice. Okay, you say I don't like to go shopping. Okay. Margarita. Hi. Margarita, how do you relax in your free time? En su tiempo libre, how do you relax? ¿Cómo se relaja? I relax in my free time, play my children. Oh, sometimes watch TV. Wow, very good, Margarita. Uh-huh. Or listen to music.
Wow, super. Yo creo que ustedes me han mentido. Yo creo que no era básico uno lo que empezaron. Very nice. Excellent. Let's see. Maricruz. What do you usually do after class? Maricruz, sorry. What do you usually do after class? When class finishes, what do you do? Do you understand the question, Maricruz? I repeat, es que mi internet me falla. Ah, okay, okay, Maricruz, no se preocupe. What do you do after class? Repeat. What do you do after class? Ay, después, ¿verdad? Ajá. I watch TV. Okay, all right, very good. You watch TV, very good. Okay, super, very nice. All right, very good, guys. Thank you. All right, obviamente hay algunas palabras que tal vez no entendemos todas, ¿verdad? Pero lo importante es como ir tratando de entender y hacernos entender en lo poco que vamos aprendiendo, all right, y lo que ya sabíamos. Hágame un favor, vamos a cerrar con esta actividad que es una lectura. Es Sophie's Daily Routine, ¿ok? Va a ser lo siguiente, son, me parece, tres fotos. Esta es la primera de la niña. Take a picture, please. ¿Ok? ¿Finished? No, teacher. Ok. Sophie's 11 years old and she lies in blue. Okay, finished taking the picture? ¿Ya le tomaron la foto ya? Sí. A ver, tómele foto a esta también. Ok. A esta, creo que esa es la última. Yeah. Puede poner la uno, por favor. A ver, this is number one. Okay. Number three, please. Okay, this is number two. Okay. And this is number three. Okay. Lo primero que van a hacer es leer la daily routine de Sophie. Esta que van a hacer acá es contestar la pregunta de acuerdo a lo que leyeron. Esta de acá tiene que poner en orden la rutina de Sofía. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cuál es tercero? Y acá la oración es esta, la que está aquí arriba. Usted la pone en negativo, la cambia a negativo y la cambia a interrogativo. Así va a ser la 1, 2, 3, 4. Avance lo más que pueda, ¿ok? Siempre en equipo. Sí, siempre en equipo. Es importante que, como ustedes tienen un cuaderno donde toman notas, si usted encuentra una palabra que no sabe lo que quiere decir, apúntela aparte, ¿verdad? All right, para que se vaya haciendo de su propio vocabulario ahí. All right, guys, so we're gonna go right now, en lo que falta de clase, luego regresamos y revisamos y tomamos la última asistencia, ¿ok? Si necesita ayuda, me llama. Ok, teacher. Thank you.
then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Mm. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Mm-hmm. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates, and about 12:00, her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She is a very hardworking pupil, and she never misses a school task. After homework, she usually listens the music and watches the television a bit. At past 7, it is time for dinner. Then she usually reads a book or catch with her parents for a while. Finally, she goes to bed and at about 10:00. But before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Very good, Charlie. Thanks, teacher. Very good. Mercy? Hello. Are you there, Mercy? Mercy? No ha llegado todavía. Aquí estoy, teacher. No, pero no ha llegado a su casita. Ah, no, es que así le estaba contando a Carlos que subí a San Salvador, pero nos esperamos por el tráfico, porque el tráfico ahorita estaba súper terrible. Sí, me imagino. Por eso no, nos esperamos un poquito. Ok. Entonces, hasta ahorita vamos bajando. Ah, ok. It's ok. Terrible, terrible. Lo leo entonces, teacher. Yes, yo quiero escucharla a usted. Charlie, solo con el verbo go es goes. Oye. Ok, goes. Ok, teacher. Very good, very good. And finally, pero usted solito se corrigió. Very good, nice. All right, Mercy. Sophie is 11 years old, and she lives in Brighton, England. Brighton, uh-huh. Brighton, England. She usually gets up at 7:45. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs. Mm-hmm. Downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. Excellent. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school. Canteen. Es como otra palabra decir cafetería. No es una cantina. Cantín. Ah, no, pobrecita la niña, ¿verdad? Solo tiene 11 años y ya tiene una adicción, la pobre. No, quiere. Ese es vicio, no tiene que dejarlo. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates. That's right. At about 12:00. Her best friend is Amy and Sophie. Her best friend is Amy and Sophie always sit next to her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She's a very hardworking pupil. Es como otra palabra decir student.
Ah, okay. Popular. Uh-huh. And she never miss a school task. She never misses, Mercy, misses. Perdón, ya me falló la lente. She never misses a school task, así se dice. Sí, sí. Ah, okay. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Mm-hmm. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that, she brushes her teeth. Sophie is happy, is a happy little girl. Excellent. Super good. Good pronunciation. Very good. Ya pueden los dos. Very nice. All right. Very good. Okay. No, teacher. No, like you're reading. No, pero imagínense, están leyendo súper bien. Y haciendo la lengua es toda traba. Yo también. Siento ahí que se me enredan en los dientes. Sí, pero poco a poco, ¿verdad? Por eso es lo importante de tener lecturas dentro de la clase para que también practique su lectura, ¿verdad? Yes. All right, very good. Now you can do the questions, okay? Charlie, okay. Help Mercy with the questions. Okay, teacher, I help them. Thank you. Okay, Mercy, let's... Thank you. Thanks, answer the question about the next. What time does Sophie get up? At six. Ya ves. At six le digo. Quiero ver. She usually get up at quarter to eight. Yeah. Does she usually have a shower? Yes, she every day, every morning. Espérame. Pero, espérame, voy a ver si puedo poner la otra imagen. Yeah. Ahí está. Vaya, ajá, pregúnteme. ¿Cómo fue? Does she usually have a shower? She has a shower. Yes. Yes, she has a shower every day. Okay. What does she drink for breakfast? What does she eat for breakfast? Mm-hmm. Is the first. Uh-huh. She usually eats for breakfast milk, toast, and orange juice. Very good. Orange juice, okay. What does she drink for breakfast? She drinks orange juice for the breakfast. Okay. Mm-hmm. What does she do after breakfast? After breakfast, she usually after eat, she brushes her teeth. Hi, Carlito. Hi, Selena. Hi, teacher. ¿Cómo va? Yes. Okay, very good. You're reading. That's fine. That's okay, Carlos. Thank you. Okay. Yeah, we're reading only. That's okay, Selena. That's perfect. That's okay. At 7:30, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chat with her parents for a while. What is while? Un momento. For a moment. Ah, okay. Okay. Teacher, what is the signification of canteen? Ah, it's cafeteria. Cafeteria. El traductor dice otra. Ya no, solo tiene 11 años. La cuestión es cantina.
Yeah, but canteen, you canteen, they say in England for cafeteria. Oh. And we have a new word. Okay. Class. Ah, okay. Yes. Pupil. Uh-huh. Okay. Task is like a homework. Task. And pupil, yeah, pupil is a student. Pupil. Yeah, it's a student. It's the pronunciation. Yeah. Pupil. Mm-hmm. Yes, and it's it means a student. Oh yeah. And bit. A bit, a little bit. Yes. Yes. It's new. Ah, okay. Like poquito, yes. Un poco de tele. Okay, he's a good student. Yeah, a very good student, like Carlitos and Selena. Yes. If we have other new word. Which one? Grab. Ah, grab, yeah. Is like agarrar, tomar. Yeah. Okay. Selena, excellent, Selena. Very much. Yeah, she speaks much very English. Well. No, she's a very good student, Selena. Nice. But it's so difficult to pronunciation. To pronounce. It's difficult to pronounce. To pronounce. I am a pupil of the Selena. Yeah, oh, very good, Carlitos. Yes. Selena is the teacher. Excellent, Selly. Okay. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Very good. Okay. Carlos, but you read very well too, Carlitos. Very nice. Thanks. Indeed, it's for your enseñanza. Oh, thank you. That is nice. Thank you. I like to enjoy. Thank with you. Us. All right. Yes, I enjoy your. Yes, I enjoy teaching with you. Yes. Yeah. Okay. Now entonces vamos con la segunda parte. Yeah. Creo que van a poder contestar como tres nada más porque hay que regresar, terminar y pero mañana seguimos. No se preocupen por eso. Okay. Okay, teacher. Muchas gracias. Thank you. What time does Sophie get up? Dice que ella se levanta. Carlitos in English, Carlitos. Come on. Ah, she get up. She gets up. Quarter of to eight. The other question, does she usually have a shower? Excuse me? Carlos, does she usually have a shower? Does she usually have a shower? A moment, give me a moment. She has a shower, get dressed. Yes, she usually take a shower. She usually takes a shower, Carlitos. Takes, yes, takes. What does she eat to breakfast? Excuse me, I need to read the sentence. Does she eat for breakfast? She usually eat milk, toast, and orange juice. What does she drink to breakfast? Ok,
What does she drink for breakfast? She drink. Give me a moment. For breakfast, she has a. She drinks orange juice. That's it. That's the answer, I think. The five. What does she do after breakfast? She brushes her teeth. She brushes her teeth. Does she go to the school? Does she go to school of food? Excuse me. Does she go to the school on foot? What is a foot? A pie. Talk. Yeah. A talk. A pie. And a pie. Okay. ¿Cómo se respondería? She doesn't. She doesn't because she goes to school in bus. All right. Yeah. She goes to school by bus. Yes. Very good. All right, guys, we need to go back, okay? Okay, thanks. Thank you. Okay. Gracias, Selena. Thank you. Yes, very nice. All right, guys. Did you finish? No. No, all right. I know. All right, no se preocupe. Yo sabía que no íbamos a lograr terminar porque, pues, de hecho, tenemos que leer y tratar de comprenderlo, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, no se lo dejo de tarea. Lo vamos a continuar mañana, nomás entremos a clase. All right, lo que vamos a hacer, vamos a leerlo juntos y juntas para ver la pronunciación de la lectura. Espero que hayan, yo sé que algunos grupos que estuve llegando sacaron como las palabras que no eran nuevas, digamos, ¿verdad? Entonces espero que la mayoría haya hecho eso y mañana después que lo leamos se me diga, teacher, mire, esta sí no sé qué, ¿verdad? O si en caso ya lo buscaron, magnífico, all right, that's very nice. Voy a tomar la asistencia ahorita, la última para cerrar y nada más, igual, recordarles, siempre el viernes vamos a tener de apoyo, ¿verdad? Quien quiera estar en la clase de apoyo es más que bienvenido y bienvenida, ¿verdad? Podemos seguir el formato que nos han mandado, pero si usted de repente necesita algo en particular, no tenga ninguna pena en decir, teacher, mire, puedo entrar y vemos cómo entramos ahí el horario, ¿verdad? También eso es importante hacerlo. Los que no han terminado la sección 1, hoy la terminamos ya la sección 1 como tal, pero la mayoría ya la había terminado, puesto que esta era review del Simple Present. Estamos súper bien, ¿verdad? Así es que yo creo que Carlitos ya lo terminó. Carlitos, ¿sí? Excelente, Carlitos. Yes. Okay, very good. Yeah. Estamos súper bien y los felicito y les agradezco por eso. All right, guys. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Martín. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lisette López de Rojas. Present.
Cristian Alexander Meléndez Díaz. All right. Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, guys. Vamos a dar por terminada esta jornada de este día. Gracias igual por estar con nosotros en lunes. Los espero mañana. Las espero mañana con la misma disposición de siempre. All right. A ver tema nuevo. Nos toca mañana. All right. Very good. All right, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Bye. I see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Have a nice night. Rest. Study.